Mucho dolor, se nos escapó y era una gran posibilidad para poder clasificar, pero se nos fue de las manos. Hay que ver cómo terminan los resultados y ya trata de luchar allá en Güemes. ¿No se jugó bien hoy? No, mal, muy mal hoy. Fue uno de los peores partidos, creo que jugamos. No nos salió nada y jugó mal, perdimos, está bien el resultado. Jugó muy mal. ¿Qué les pasó? Para mí, dormido, hemos salido dormido en el primer tiempo y nos clavaron y después fue muy duro remontar. Ellos se paran bien atrás, tienen buenos jugadores, son buenos y bueno, ahí está el resultado. Hay que esperar ahora el resultado de Güemes, pero es muy difícil ya la clasificación, ¿no? Sí, nos quedó un poquito lejos ya la clasificación. Pero bueno, pasé la primera vez, para mí estoy contento porque la primera vez casi todos jugamos el torneo del Federal B y estamos luchando la clasificación. Nos daban por muerto antes. Se clasificó, se cumplió, se puede decir que se cumplió en esta primera temporada. Y sí, el sueño de todo era clasificar, pero bueno, estamos bien, qué sé yo. Es la primera vez que casi todos no nos pueden jugar por el primer torneo. Yo creo que dolido más que todo. Yo creo que no nos salió el partido que veníamos a buscar. Por un momento no jugamos bien y eso nos complicó. Yo creo que no nos podemos pensar siempre en lo que puede acordar el árbitro. Tenemos que pensar en nosotros. Yo creo que hoy nos equivocamos. Ellos tuvieron una chance que fue error nuestro y la mandaron a guardar. Nosotros no tuvimos esa de meterla adentro, pero te digo, vamos a seguir trabajando. Estoy muy orgulloso de todos los chicos porque hicimos una campaña espectacular. Todavía estamos vivos, no sé, tenemos que esperar el resultado, pero desde ya te digo, muy contento con estos chicos, que todos somos catamarqueños y es un orgullo tener todos los chicos de Catamarca y transpirar para Catamarca, es lindo, ¿no? Yo creo que primera vez creo que se da esto y yo creo que uno, en la edad que tiene, se siente orgulloso porque yo sabía que siempre acá se podía contar con buenos jugadores, nada más que no le dan la oportunidad. Y hoy Defensores Hughes le abrió las puertas y yo creo que lo demostramos, que nosotros catamarqueños también sabemos jugar, ¿no? ¿Lo futbolístico se puede decir que fue el partido más flojo de Defensores de Hughes en el torneo? Sí, como te digo, no lo salió el partido que nosotros planteábamos. Por rato la teníamos y por rato, buen rato, no la podíamos recuperar. Yo creo que no nos metimos en el partido, en la trayectoria, la importancia del partido de hoy. Yo creo que no nos mentalizamos eso. Yo creo que si hubiéramos pensado de otra manera hubiera sido distinto. Las ganas que pusimos del partido anterior hoy no se notó y yo creo que eso es fundamental. La actitud tiene que estar siempre más de local. Bueno, las cosas a veces se dan, a veces no, pero uno siempre trata de luchar y apoyar a los compañeros para que salgan bien las cosas, ¿no? Para hacer la primera temporada, ¿se cumplió el objetivo? Yo creo que el objetivo estaba mantener en esta categoría, que es difícil y dura. Lo logramos, pero teníamos la chance esta de clasificar y bueno, si te dan la oportunidad, obvio que uno siempre la quiere luchar hasta el último. Seguimos con chance, vamos a esperar los resultados y bueno, vamos a esperar hasta el último con Güemes. Y Dios, si quiere la Virgen nos siga ayudando, se dé la chance y vamos a tratar y vamos a dejar todo en la cancha, como siempre, ¿no? La última, Aldo, tuviste un año sensacional, ascenso, temporada en Federal B peleando los primeros puestos. ¿Es tu último año jugando al fútbol? No sé, eso que te dijo, eso me pasó en el cuando estábamos ascendiendo. Uno no sabe, a veces uno tiene ganas, muchas ganas y a veces siempre me sacrifico porque es duro. Dejo a mi familia y bueno, pero voy a seguir luchando. Voy a seguir luchando y creo que mi objetivo va a ser la Copa Federal, porque si me merezco algo yo creo que me la gané y esa, ¿no? Sí, gracias.